Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD, martes 10 de mayo del 2016. La verdad es que la crisis en Europa eh, está tomando giros inusitados en, en muchos aspectos, ¿no? De hecho, los refugiados y el auge de la ultraderecha precipitan la caída del jefe de gobierno austríaco. El canciller federal de Austria, Werner Faymann, dimitió ayer. Aquí lo vemos. Vamos a frisarlo. Dimitió ayer de la jefatura del gobierno y de la presidencia del Partido Socialdemócrata. Presionado por las críticas internas. Ante el endurecimiento en la política de asilo y la falta de reformas económicas del Ejecutivo, la victoria hace dos semanas de la ultraderecha en la primera vuelta de las elecciones presidenciales dio la puntilla al liderazgo de Flyman. El Partido Socialdemócrata busca ahora un sucesor que pueda mantener en pie la coalición de gobierno. Con los democristianos. Curioso porque en Alemania vimos cómo avanzaron esta corriente de ultraderecha xenófoba contra el liderazgo de Angela Merkel, que es indiscutiblemente eh, la figura de mayor peso, el, de liderazgo, y sobre todo por el peso de la Alemania, que es la locomotora económica de toda Europa. Eh, lo que estamos viendo en el caso de la mayoría de votantes, el partido más votado llamaría Le Pen en Francia, y su planteamiento de un francist, eh, diferente al Brexit, que es que Francia salga del Ebro y que se planteen una serie, se radicalicen posturas antiasilo y otra serie de aspectos de este pensamiento de populismo de derecha. El 6 de junio vienen las elecciones para el Brexit, la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Todo el, todo el mundo, hasta Xi Jinping, presidente de China, ha pedido sensatez al pueblo inglés, porque sería una torpeza y un desatino cuando lo que se propicia y debe propiciar es ese nivel. Obama culmina el tratado transpacífico y ahora acaba ya de estar en la fase final de un pacto económico con Europa. Y está el tratado de libre comercio en Alemania del Norte. Es decir, si en el caso de que Inglaterra saliese, entonces Inglaterra de nuevo eh, volvería a entrar dentro de marcos de negociación, entonces eh, es el tema, ¿no? eh, es el caso de Cataluña. La Unión Europea le dijo a los catalanes: bueno, mire, si ustedes se independizan, no vamos a hablar con ustedes. Ese movimiento eh, de autonomismo, nacionalismo, eh, es parte en sí de este proceso, ¿no? Donde los nacionalismos se exacerban. Y esto es lo que trae el caldo de cultivo para que esta derecha eh, tome fuerza. Y con el tema de la guerra de Siria. Más de 250.000 muertos, la migración fuerte a Europa. El Papa ha pedido auxilio. Ahora de nuevo sale el tema del Grexit. Pero el Grexit es otra cosa. Es que es que justamente eh, eh, Grecia eh, tiene un problema importante de deuda y entonces en qué momento puede desestabilizar el euro. Y lo que recibimos noticia del euro está que de una situación económica todavía de muy lento crecimiento. Inflación muy baja, más bien deflación y tasa de desempleo de dos dígitos. En Estados Unidos, en que es el punto luminoso de la economía mundial, tenemos a Trump y el Partido Republicano simple y llanamente no tiene otra salida. Marco Rubio ha dicho que él no quiere ser vicepresidente, Trump dice que no le importa a quién elige, o sea, ha desplantado al mismo partido después que el partido dice que lo va a apoyar. Trump sale y desplanta al partido. Es si decir, Trump es un candidato decididamente eh, outsider de la política, eh, una figura muy controversial porque en un momento fue demócrata. Y de hecho sus postulados eh, bastante poco factibles, algunos de ellos son inspirados en la tradición demócrata, que son un sacrilegio para los republicanos y viceversa. Es decir, Trump es una especie de figura muy peculiar pero que se explica en el contexto y en el caldo de cultivo en relación a los inmigrantes y en relación aunque ha habido una situación de mejoría económica en los Estados Unidos, no es menos cierto que los niveles de distribución del ingreso y de la renta no han llegado a niveles previos a la gran recesión 2008-2009. Y cuando se han hecho encuestas... Al interior de los Estados Unidos el problema fundamental radica en la parte económica y esto no puede dejar de ser visto. Es decir, ha habido recuperación económica, ha habido una inflación baja, pero no quiere decirlo. No. Ahora, cuando bajamos al terreno de América Latina, nosotros vemos un contexto económico, geopolítico, interesante, con la caída de los precios del petróleo, que arrinconó y de las materias primas. Arrinconó con la desaceleración de China América Latina. Ahora vemos que el petróleo se coloca en la banda 45-50 dólares y, que, y se va a quedar ahí bastantes meses. Mientras tanto, los principales indicadores de Wall Street siguen en terrenos positivos y lo que nosotros vemos es una situación de desconcierto e incertidumbre ante el crecimiento de estas opciones que verdaderamente eh, traería mucha preocupación eh, dentro del concierto eh, mundial. La única nota positiva es que Kim Jong Un renunció a los supuestos afanes nucleares, pero lo que estamos viendo es, es un terreno de incertidumbre. Mientras tanto, Dilma Rousseff, en el día de ayer, eh, recibió un tanque de oxígeno. Eh, de, en vista de que se suspendió, no arriba, por favor, esta es otra noticia, la de arriba, donde está Dilma, eh, el que sustituyó al desbancado presidente de la Cámara de Diputados, suspendió el impeachment. Y durante horas, prácticamente, parecía que Dilma Rousseff iba a salir a Ibirosa. Pero ella misma estaba consciente de que... Las fuerzas que se mueven a favor del golpe son muy fuertes y ella misma advirtió de que eh, eso eh, podía ser eh, pasajero y que no, no le daba esa gran importancia, aunque fue importante de todas maneras. Porque eso pone en evidencia la crisis eh, institucional de los actores públicos y privados en Brasil. Es decir, Después, horas después, el presidente de la Cámara pues decide que no, que debe ir al Senado. Entonces, en el Senado ya la votación es prácticamente a favor de que Dilma, faltan pocos días para la decisión final, vaya a ser separada del cargo durante un tiempo en el cual el vicepresidente, que ya se conoce... Eh, ha jugado una deslealtad mayúscula y que está embrollado su partido totalmente en, todas las, en toda la corrupción, en toda la corruptela, va a asumir el país. Eso es una doble moral. Es decir, eh, desbancar un Estado, eh, desbancar un gobierno elegido democráticamente, bajo mecanismos en donde todos los actores están descalificados y con un empresariado que juega un papel triste, un papel verdaderamente gris, opaco, como lo jugó en Venezuela cuando el Chávez cayó, salieron y destituyeron todas las instituciones y se las llevaron. Porque es muy bueno solo criticar a las opciones políticas, pero los empresarios tienen que tomar decisiones también en función de la democracia y de los actores políticos y asumir una actitud responsable. Lo que nosotros estamos viendo es que esta situación política... Eh, va en el sentido de que haya eh, una separación de Dilma, pero Dilma ha dicho que va a continuar en la batalla, y eso es importante. Eh, se sigue librando una batalla por la institucionalidad. Mientras tanto, en el caso de Venezuela, eh, Maduro, que es un gobierno deslegitimizado totalmente, con un proyecto ya agotado, el chavismo, tres años fuera Chávez del poder. Y Maduro, una persona con poco liderazgo y poca cap capacidad de ejecutoria de gobierno, está en una situación verdaderamente acogotada que, con una oposición que controla luego de unas elecciones todo lo que es el poder legislativo. Pero tengamos en cuenta que la mesa de unidad democrática está conformada por muchos partidos. Y Maduro ha dicho que en el caso incluso que logren revocarlo, él llama, él lo acaba de decir, a todas sus fuerzas eh, civiles y militares a insurreccionarse frente al, al orden público. Es eh, si decir, aquí hay una situación que amerita, y el Papa está mediando, es decir, aquí hay una situación porque es que hay, hay, hay leyes constitucionales, aunque se violen, pero hay un, hay un ordenamiento institucional. Y entonces esas son cosas delicadas. Juan Manuel Santos bajó mucho su popularidad en Colombia. Las negociaciones con la FARC se han atascado. Eh, Ecuador vive momentos muy críticos porque el sismo lo ha dejado verdaderamente desvencijado cuando ya los precios del petróleo lo habían prácticamente colocado en recesión técnica. Y eh, Correa abandonó su carrera. De posibilidad de vuelta al poder. Y al mismo tiempo, Perú tiene elecciones en donde la hija de Alberto Fujimori corre como la favorita. Aunque hay un candidato de centro-derecha, Kuczynski, que va muy cerca en las encuestas y el próximo 5 de junio habrá eh, el balotazo de la segunda vuelta. Lo que nosotros vemos en Chile, es, y es el clásico ejemplo de la actual coyuntura, donde el concepto de ciclo incluso ha sido cuestionado por algunos autores, la bachelet, una mujer extraordinaria, donde marca el agotamiento de los niveles de bajos de popularidad de bachelet. Indiscutiblemente que la economía, el precio del cobre con el problema de China, ha afectado bastante la economía chilena, pero hay otros factores, ¿no? Cosa que aumenta con la pérdida de popularidad de Tabaré en el caso de Uruguay, del Frente Amplio. Pero no es menos cierto que es un ciclo político. Es un ciclo político de lo que se denominó la izquierda del siglo XXI y ahora en el caso argentino, donde finalmente Macri busca un acuerdo con la patronal para buscar acuerdos de pactos colectivos con los trabajadores, viendo que la inflación se le fue de las manos y de que realmente hay una situación socioeconómica eh, bien particular. Recordemos que una de las cosas más increíbles de Argentina, además de los argentinos, es el hecho de que hace mucho tiempo que un candidato no peronista termina su mandato constitucional. Eh, yo creo que Macri no debería eh, subvaluar el peronismo, porque en Argentina todo el mundo es peronista. Yo me he dedicado hace años a estudiar el fenómeno del peronismo, pero hay peronismo de todo tipo, de izquierda, de derecha, de centroizquierda, de ultra radical. Eso no tiene madre. Pero lo que yo sí veo es que existe eh, una situación eh, que amerita reflexión. En el caso de República Dominicana que va a las elecciones. Ya el próximo domingo, pues sobre todo mucha frialdad, mucha sensatez, mucha prudencia y sobre todo mucho diálogo, mucha concertación, porque es la fiesta de la democracia. Todos debemos votar, en ese momento todos vamos y nos encerramos en el cubículo del voto y ejercemos el libre sufragio y elegimos a quien queremos independientemente de cualquier presión. De manera que es una fiesta de la democracia. Y todos a votar el próximo domingo. Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.